Es una situación que me da mucha tristeza, sumamente deprimente, porque la Cámara de Cuentas es un organismo de mucha envergadura, es un referente, es la persona encargada de auditarnos a todos nosotros. Pienso que primero las señoras miembros de la Cámara de Cuentas que salieron a sacar cosas a la luz pública, se nota que no son personas acostumbradas a manejarse en un pleno, ni tienen conciencia de la representatividad que ellas ostentan. Muy penoso que no pueda ese pleno manejarse de manera respetuosa, de manera institucional, y que precisamente esa institución, esa entidad, sea muestra de un escándalo, es sumamente triste. Que hay fuerzas detrás que están manejando cosas y que están colocando personas en situaciones. Independientemente de eso, ellos se representan a una institución, hicieron un juramento. Me dio tristeza ver un documento luego hablando de que iban a actuar de forma cónsona. Ese fue el juramento que hicieron previamente aquí en el Senado. Yo a esas personas que fueron el producto del escándalo, les aconsejo que mejor dimitan de su cargo, que renuncien, entreguen su cargo a la opinión, que lo entreguen al pueblo, por respeto a la institucionalidad y a la entidad que ellos representan y a lo que representa la Cámara de Cuentas en la vida institucional, pública y de gastos públicos, de un organismo que tiene que ser rector, mentor, de que se manejen los fondos públicos de manera transparente y clara. Entonces yo, esas personas, para mí, esto es una opinión mía muy personal, le pediría que entreguen su renuncia a esos miembros que fueron producto y salieron a mostrar un escándalo a la luz pública y no supieron manejarse como corresponde dentro de un pleno, ni tampoco tuvieron conciencia de lo que ellos representan y de la envergadura de su posición. El presidente debe renunciar entonces. El Yo presidente. pienso que todos los que fueron culpables del escándalo, porque no solamente fue él, salieron damas también a poner en la opinión pública que fuera un plan, que fuera algo manejado políticamente, eso no tiene nada que ver. Cuando usted era parte de algo, pero usted asume una posición, usted tiene que entender que tiene una responsabilidad.